Muy buenas amigos, aquí MacLeod83, un día más. ¿Qué tal estáis? Espero que todos y todas estéis bien. Pues nada, aquí seguimos con nuestro querido Barça. Tenemos partido contra el Villarreal. Y nada, vamos a ver porque nos han llegado ofertas. Bueno, novedades sobre las ofertas que habíamos hecho. Ahí tenemos Fabinho, ya sabíamos, esto lo teníamos parado ahí, 21 millones. Rodríguez también, 33 millones, nos han bajado 3 millones. Tenemos Aurier, se han acordado, perfecto, 24, 18 millones, no está nada mal. Era un jugador bastante interesante, lateral derecho. Vamos a ver si podemos rascar un poquito. Vamos a ver, reducir ahí 78%, vamos a aceptar. Y Thiago Silva, que habíamos hecho una oferta, tiene 35 años, 40, se han acordado, vale, vamos a intentar bajar porque tiene de muchos años, con lo cual vamos a intentar a ver si reduce. Bueno, nada chicos, pues tenemos partido contra el Villarreal, así que nada, vamos a jugarlo. Vamos a empezar este partido, ahí empezamos, hay que sacar los puntitos, recordad que íbamos primeros en liga, a 6 puntos del Real Madrid y hay que ir agrandando esa diferencia. Vamos ahí, vamos Luis Suárez. Ahí la tiene, se la pasa para Kroos. Kroos que la tira para atrás, Sergio Roberto. La tira ahí al centro del área, nos hacen falta. Chutamos, uy, al portero. Vamos ahí, buen robo, vamos Suárez, se la vuelve para Messi, Messi que no falla, madre mía, metemos el primero de la noche, ahí está. Vamos a ver la repetición, fijaros aquí qué buen balón ha robado ahí Messi, y Luis Suárez que le ha hecho un pase perfecto, ahí Messi, esta no falla ni loco. Vamos Messi, lo va a poner un balón ahí para Sterling, vamos, se para un poco, se la pasa para... ahí está, pensaba que la jazar no es Luis Suárez, madre mía, ahí van todos al suelo, míralos qué pillilles, ahí a meterse mano Luis Suárez, le están dando por el fly, pero un poquito, un poquito le están dando ahí. Vamos a ver la repetición, fijaos qué buen balón la ha puesto ahí Leo Messi. Sterling que se para, se da la vuelta y le da el pase a Luis Suárez, que este no falla ni loco. Ahí está, buen pase para Sterling que va a sacar un centro, va un chiquitín. ¡Uf! ¡Qué cerca ha estado Messi! ¡Qué cerquita ha estado! ¡Cuidado que falla ahí! ¡Ostras! Por los pelos no los ha marcado un soldado. Fallo de lance de defensa. Vamos ahí, Hazard, la va a centrar. ¡Gol, gol, 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 gol! Ahí está Luis Suárez. Ahí está el uruguayo, claro que sí, haciendo de la suya. Vamos a ver la repetición. Ahí fijaros qué bien. Qué buen pase ahí para Hazard. Y Hazard que se la ha puesto ahí perfectamente a la bota de Luis Suárez. Vamos, Sterling, eso es penalti, eso es penalti, árbitro, eso es un penalti con una casa. Ahí está, venga usted para aquí, venga usted para aquí. Que no voy a ir, toma, por gilipollas, amarilla. Vete a tomar por culo, ahí le está el jugador. Bueno, va a tirar el penalti, Paco Paquito, Paco, que se quiere sacar la titularidad. Uy, que suave, que no la jugamos. No la jugamos, pero ahí está, Paquito, ahí ha metido. Ahí estaba sudando con los Lailo que estaba ahí. ¡Ah, gol, 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 gol! Ay, menos mal que la ha metido, que si no los Lailo, vamos, no te saquen la vida. Ahí está, final del partido. Barcelona 4, Villarreal 0. Bueno, chicos, pues ahí está la clasificación. 28 puntacos para el Barcelona. De seguido nos sigue el Real Madrid 22 y luego ya el Athletic Club 21 y así para abajo. De momento vamos bastante bien, 6 puntitos de colchón que son bastante importantes. Bueno chicos, pues estamos aquí en las negociaciones. Aurier nos han bajado 4 millones de 24 a 20, cuesta 18 en el mercado. Vamos a ver si se puede rascar algo más. 60%, lo pondríamos en peligro ya, con lo cual no me la voy a jugar. Y tenemos Thiago Silva también, que nos ha bajado
A ver, en cuanto a traspaso, 35, nos han bajado 5. Y vale, cuesta 41, nos dejan en 35, pero como es mayorcito, voy a hacer todavía más. Si me lo quieren traer, me tienen que rascar bien el bolsillo. Vamos a bajar la ficha y la cuota. Vamos a ver, Aurier, a ver si se puede bajar también un poquito. 60%, nos la vamos a jugar, a ver si le conseguimos bajarle más. Bueno, chicos, pues tenemos partido contra Sporting, así que nada, vamos a jugarlo. Ahí está Luis Suárez, niega los rumores sobre su traspaso y ha dicho: a mí no me venden, coño, que yo muerdo al que se me ponga en medio, no me voy del Barça ni loco. Pues nada, vamos a jugar contra el Sporting, a ver qué tal vamos. Vamos a empezar este partido. Hay que sacar los tres puntitos, un partido para sacarlos. Muy importante, vamos a sacar a Palacio y a Rubén Castro. Muy importante que en este partido lo reflexionen, porque no son titulares y tienen que meter goles para ganarse la confianza de Lolailo. Ahí nos quitan el balón. Ahí está Luis Suárez, vamos, va a chutar, ahí está el primero de la noche. Ahí ha caído el golito, Luis Suárez contraataca otra vez, cómo no, siempre llevándolo las riendas del equipo. Fijaros aquí en la repetición, qué buenas paredes hacen. Este se ha adelantado y ahí se tira entre todos, van todos contra él, pero no pueden. Así es el uruguayo, así muerde, así lleva las riendas del Barça. Fijaros aquí la que ha tenido el Sporting, no me ha metido por los pelos, menudo, uf, menudo tiro. Ha estado cerca, una pena que... bueno, una pena no, menos mal que no ha entrado, vamos. Ahí está, qué buen pase para Gabi, Gabi Music. Vamos, tira, ah, qué pena. Ahí está Rafinha, que se la pone, madre mía, ahí está un... Hazard creo que ha sido, no, Hazard no. Rubén Castro, el jugador que vino en la temporada pasada del equipo filial. Y siempre se está ganando ahí la titularidad. No veas tú como la lucha para intentar siempre. ¡Oh, qué cabezazo, madre mía! ¡Imparable! Vamos a hacer unos cambios. Ahí va a estar Paco, Paquito Paco, Turán y Sterling. Vamos, Rubén Castro. Ahí le hace una falta, pero madre mía. Eso ha sido falta en toda regla. Usted venga aquí, venga usted, me ve a mí, me ve, que ya lo ha sido. Toma, por gilipollas. Ahí tienes amarilla. Vamos a ver, va a tirar Paco, Paquito, Paco. Está acojonado, le ha dicho Lolailo que como no meta no le pone de más. Vamos a ver, ahí está. ¡Oh! ¡Oh! ¡Menudo gol! ¡Menudo gol! ¡Menudo presión tenía Paco! Pero ahí le ha dicho Lolailo, chúpate esa. Mira la que he metido, Ya me puedes ir poniendo titular. ¡Claro que sí! Vamos a ver, mirar qué falta, qué efectito la ha metido ahí. Ahí estaba Sterling, que va a tener de cabeza. ¡Sí! Ahí está, gol otra vez de Paco. Madre mía, cómo se está poniendo las pilas este hombre. Ahí está con la pila. ¡Vamos! Se está volviendo loco este hombre. Se está ganando la titularidad. Madre mía, que tiemble el Luis Suárez. Vamos a ver la repetición ahí, Turán como abre el campo un poquito, Sterling aquí hace un centro y Paco, que bien le ha dado de cabeza, Bueno, pues ahí termina el partido, Barcelona 4, Real Sporting 0, ahí está, me cago en la puta, no has defendido bien, te voy a matar. Pues qué agresividad, por Dios, qué agresividad tienen estos jugadores. Bueno chicos, pues ahí está la clasificación, seguimos a 6 puntos del Madrid, muy importante. Seguir guardando ese colchoncito y cuanto más tarde sigamos con esta diferencia de colchón, mejor. Bueno chicos, pues nada, vamos a dejar este capítulo aquí. Habéis visto Paco, Paquito, Paco, cómo está volviéndose loco. Está siendo el revulsivo del Barcelona. Desde que Lolailo le dijo que igual le vendía, madre mía, se ha puesto las pilas a tope. Bueno, pues espero que os esté gustando este vídeo. Ya sabéis, apoyarlo con un like, suscribiros al canal si no lo estáis. Y dejar cualquier comentario que queráis debajo del vídeo, yo contestaré encantado. Así que nada, esto es todo por mi parte, un saludo y hasta la próxima.